En el vídeo de hoy iremos a hacer snorkel en la segunda barrera de coral más grande del mundo, con aguas turquesas llenas de vida submarina, y así poder llegar a la paradisíaca isla de Kontoi y ver sus animales exóticos. Y después nos dirigiremos con nuestro divertido capitán hasta nuestro próximo destino, llamado Isla Mujeres. Venga, mi amor, ándale. Hazle, güey. Vamos, tú puedes. Tercer día de madrugón. Ay. Ay, qué guapo. Mira. Qué guapo que es. Sí. Nos levantamos muy temprano para irnos hacia Cancún, exactamente en Punta Sam, donde pudimos disfrutar de un delicioso desayuno incluido en nuestro tour. Hola chicos, buenos días, estamos en Cancún. Bueno, hemos salido a las 7:40 y hemos venido para Cancún porque vamos a coger un barquito y nos vamos. ¿A dónde vamos? 3, 2, 1, ¡Kontoi! ¡Kontoi! Y luego nos vamos a Isla Mujeres, así que nada, vamos a prepararnos y nos vamos. Tenemos por aquí ya preparado el barquito y nos vamos al paraíso. A ver, espérate. ¿Qué tengo? ¿Qué tiene? Aquí leche. ¿Dónde? ¡Hola! Estamos en el barco, dirección a Kontoi. Y ahora sí que estamos preparados para irnos a la isla paradisíaca de Kontoi, donde solo caben 200 personas al día. Pero antes de llegar a la isla, pudimos hacer snorkel con todo incluido por estas aguas tan turquesas. Allí pudimos ver el arrecife Isla Che, donde había muchísimos corales. Aquí empieza el gran arrecife mesoamericano, que es el segundo más grande del mundo después del de Australia. Además, aquí podéis ver un montón de estatuas y peces de colores. Eran increíbles. Ese día no pudimos grabar mucho porque había muchísima corriente y nos costaba mucho nadar, pero la experiencia merece mucho la pena. Y ahora, sí que sí, Isla Kontoi. Hola chicos y bienvenidos a Kontoi. Y estamos aquí en una playa desierta solo para nosotros, o sea, es espectacular. Y nada, nos vamos a disfrutar, ¿no? Sí. Y lo que parecía ser una roca se empezó a mover y nos llevamos una grata sorpresa. Y ahora es el momento del tour por la isla. Esto venía incluido con el tour, pero era opcional, pero nosotros no decimos que no a ningún plan. Vimos un montón de pajarillos y de animales de los más exóticos. Pues acabamos de terminar el tour por la isla, que ha sido precioso, conociendo a la fraga tan magnífica, el gran pájaro súper bonito, que puede estar 47 días sin tocar tierra, o sea, volando. Y nada, ahora nos dirigimos aquí, el tonto Fran haciendo caras. No, nos dirigimos mentira. A comer, que hay mucha hambre. ¿Tienes hambre? Mucho. Chicos, esta preciosa isla es increíble, la verdad que solo pueden entrar 200 personas al día. Y no sé, es el paraíso, os lo juro. Tampoco te dejan echarte crema para preservar la zona porque les daña a las tortugas y todos los peces y corales que viven en esta zona. Así que ni antimosquitos ni cremas solares. De verdad que es increíble, o sea, la arena es súper blanca y al ser tan blanca no quema, nos lo han explicado. Y nada, me encanta esta arena, de verdad, es impresionante. Uy, una toalla. Pues nada, seguimos. Hola, chicos. Hola.
Aquí estamos en el paraíso. Se ha hecho de día. Seguimos en Contoy. Hemos estado ya en los bloques. Muy y hemos comido una comida súper buena, pescadito, con pollo, guacamole, nachos, muchas cosas. La verdad que estoy aquí en una paz increíble. ¡Uy, mosquito! ¡Ay! Y nada, pues ya nos vamos por el barco, pero me ha gustado muchísimo. La verdad que estoy súper tranquila, súper a gusto. Sí. Ya nos vamos, vamos al pacto. Bueno, el mío está por ahí. Mira, Fran. Y ahora estamos listos para irnos a Isla Mujeres, donde tuvimos barra libre de cerveza con tequila. Para que se hiciera más ameno el viaje, estuvimos haciendo juegos con los animadores, bailando y tomando tequila. Fue de lo más gracioso y más divertido. ¡Bienvenidos a Isla Mujeres! Una vez en Isla Mujeres, solo teníamos 50 minutos y nos dio tiempo a comprar souvenirs, a visitar un poco de la isla, y la verdad que esto estaba un poco masificada y no era igual que la isla Contoy, pero aún así la pudimos disfrutar. Y una de las cosas que queríamos hacer era comernos un coco, bueno, primero beberlo y luego comerlo, y fue una experiencia muy bonita. Hola chicos, vamos a probar el coco. Me encanta. Muy bueno, dulce. Ya nos vamos a Cancún. Y al finalizar esta increíble aventura, tomamos una ducha relajante para continuar con una cena romántica en uno de los mejores restaurantes de nuestro hotel junto al mar. Y si te ha gustado esta nueva aventura por México y quieres ver más, no dudes en suscribirte al canal y darle me gusta. Y en el siguiente vídeo podréis disfrutar de una nueva aventura en un parque temático muy conocido en México. Si quieres saber cuál, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! Oh,